La parábola del hijo pródigo. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaremos subiendo. Además, que nos dejes en la caja de los comentarios qué tema te gustaría desglosar en este canal. El día de hoy tocaremos la parábola del hijo pródigo, la cual contiene mucha enseñanza para nosotros los enfermos. Antes de empezar, quisiera aclarar que este video no tiene ningún tinte religioso, ya que esta parábola es universal y que nos puede ayudar a nuestra recuperación. Esta parábola del hijo pródigo fundamentalmente recalca la misericordia de Dios como cada quien lo conciba, hacia los pecadores arrepentidos y a su alegría ante la conversión de los descarriados. Esto ha llevado a muchos teólogos y expertos bíblicos a pensar que el nombre de la parábola debería de ser el Padre Misericordioso o la parábola del amor del Padre en lugar del Hijo Pródigo. En efecto, el enfoque de la parábola no es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido, sino el padre que espera y corre para dar la bienvenida al hogar a su hijo. El mensaje teológico que brinda esta parábola constituye la cimentación de la prédica de Dios, siempre guiada a la conversión de los pecadores, al perdón de los pecados y al rechazo de los formalismos que apartan al creyente de la verdadera fe y misericordia. Esta parábola transmite una enseñanza tanto para los fariseos y escribas como para los pecadores y publicanos. Hoy en día puede decirse que sirve de enseñanza para todas aquellas personas que están arrepentidas por cometer actos de mal juicio. A los primeros les muestra su debilidad ante la tentación. Indica que el pecado de soberbia puede alojarse fácilmente en ellos por profesar una fe. Al mismo tiempo, trasluce que la fe no consiste solamente en participar en ritos y liturgias, sino en practicar los principios que él dejó y no juzgar a los demás. En relación a los segundos, consiste en una invitación a la conversión. Así, se les muestra las consecuencias del pecado y de las malas acciones, y además de las consecuencias que pueden traer nuestros actos, la importancia de un verdadero arrepentimiento y la misericordia de Dios tal y como cada quien lo conciba, que todo lo perdona. Ahora, entremos a lo que es la parábola, que es la siguiente, y dice así: En aquel tiempo se acercaban a Dios todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este individuo acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su herencia, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia, mientras que yo aquí muero de hambre? Me levanté, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y
levantándose, partidos hacia su padre. Estando él todavía cerca, vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente a la gente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, ¿has matado para él el novillo cebado? Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Sin duda alguna, esta parábola nos deja una enorme enseñanza a cada uno de nosotros que estamos en un proceso de recuperación. Comencemos por el hijo, que es sobre quien gira la historia de aparente, pues es quien hila las tres escenas de esta parábola, que es el pecado, la desobediencia y la rebeldía, el arrepentimiento, que es el sufrimiento y necesidad, y el perdón, que es la misericordia, el amor y cariño. Representa y trasciende de un caso particular a una situación general, el de la humanidad pecadora y descarriada que se ha olvidado de Dios. Su entrada comienza informándonos que es el menor de dos hermanos y que le pide al Padre su parte de la herencia. Teológicamente, podría interpretarse a dicha herencia como los dones y la gracia de Dios ponen cada uno de nosotros, por lo que la escena rememora el jardín del Edén en el momento de la caída en el pecado. El hijo exige poder utilizar esa riqueza, que en teoría podrían ser los dones y la gracia, con libertad para usarla sin la voluntad de su padre. Posteriormente, se señala que malgasta esa herencia viviendo como un libertino e irresponsable. O sea, que su pecado no es tanto en la reclamación de su riqueza, sino en la libertad mal utilizada de la misma, que es el derroche y libertinaje, que lo lleva al fracaso. Esto enseña que la ingobernabilidad y la vida de libertinaje lleva al hijo pródigo, en un acto desesperado, a cometer un acto abominable y, como consecuencia, empeora más su situación. Esta parábola también describe posteriormente la escena del arrepentimiento. Tras la vida de derroche y libertinaje, el hijo cae en la miseria y reflexiona acerca de su provecho personal y cae en cuenta que le traerá mayor bienestar regresar donde el padre que seguir por su cuenta. Aquí hay varios aspectos muy interesantes desde una perspectiva teológica. En primer lugar, refleja que las desgracias que provoca el pecado no son castigos divinos,
sino el resultado de las malas acciones que siempre acaban mal. Por otro lado, refleja una actitud interesada en la conversión. Es decir, se arrepiente racionalmente y no sentimentalmente. Va buscando un provecho personal y no la santidad en sí. De ahí que prepare una disculpa para el padre en la que pida que lo acepte como trabajador. Parte de regreso a casa de su padre y encuentre en él un perdón incondicional. Se puede decir que su verdadera conversión, el arrepentimiento real, ocurre en ese momento, pues ve en la actitud del padre desinterés y amor, principales características de una verdadera conversión. Esta conversión ocurre al acudir a Dios y al arrepentirnos de las malas acciones de nuestra vida. Ahora veamos lo que es el padre en esta parábola. Este es verdaderamente el personaje central de la parábola. Representa a Dios como cada quien lo conciba y fundamentalmente su atributo de misericordia. Desde el comienzo de la parábola se nos lanza una enseñanza. El padre tenía dos hijos. Aquí, los dos hijos representan la humanidad entera. Uno de los pecadores, que se alejan de la voluntad del padre, y el otro a los que se somete a esta. Pero ambos son merecedores de la herencia paterna. El padre respeta y acepta la determinación de su hijo. Toma por su libre albedrío. Le reparte su herencia y lo deja marcharse. Esta imagen nos representa un Dios que no es ni dictador ni prepotente. Esta imagen que nos muestra el camino que nos da su heredad, pero que nos deja libres para que escojamos nuestro destino. Otra aparición del Padre es la manifestación de su plena misericordia. Al ver a su hijo que regresa, sale a buscarlo corriendo y antes de que diga alguna palabra, lo abraza y lo besa. En esta imagen se explica como Dios, como cada quien lo conciba. Incluso sabiendo que la conversión no es completa y que puede haber un trasfondo, sale en busca de aquel que lo necesita y lo llama, aceptándolo sin reprocharle su descarrío o su indiferencia anterior. Por otra parte, en su diálogo con su primogénito, que trasluce como Dios, no descuida a aquellos que lo han seguido justamente. Y, como ante el pecado de los justos, su reclamo es tierno pero firme. Ahora veamos la actitud del primogénito. El primogénito es el personaje que menos participa en la parábola. Representa a los hijos de Dios, que se consideran a sí mismos justos y fieles, y que dicen someterse en todo a la voluntad de Dios como cada quien lo conciba. El verdadero sentido de este personaje es mostrar cómo estos mismos fieles de Dios también caen en el pecado, en este caso de los celos o la envidia. Representa muy bien a los fariseos y escribas a los que Jesús les hablaba, al reprocharle al padre lo que le hace a su hermano en comparación con lo que ha hecho por él, se muestra que también su fe, su desobediencia, existía un móvil interesado. Esta parábola nos deja sin lugar a dudas una gran enseñanza. Es por ello que muchos de nosotros que hemos cometido varios errores, tenemos este sentido de pertenencia dentro de una agrupación. El día de hoy vemos cuán maravilloso es el amor de este ser superior, Dios como cada quien lo conciba. Recordemos que Él nos está esperando, pero también nos deja otra enseñanza. Dios nos podrá perdonar. Nuestra familia nos podrá perdonar. Nuestra pareja, nuestros hijos y todo el ser humano nos podrá perdonar. Pero hay algo que no perdona,
Y ese es el tiempo, ya que muchas de las veces lo desperdiciamos y lo despilfarramos. Desperdiciamos horas que pueden ser de alegría en severos resentimientos que no nos deja nada. El hijo pródigo es un claro ejemplo de quién es el enfermo en lo terrenal. Nos dan libertad y nosotros lo hemos confundido con libertinaje. Este estado de desobediencia e ingobernabilidad es algo que a nosotros siempre nos ha caracterizado, ya que no hacemos caso a nada ni a nadie. En nuestra soberbia creemos siempre tener la verdad absoluta sobre todas las cosas. Creemos tener la respuesta a todas las preguntas de la vida. Sin embargo, Baco se convirtió en boomerang. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra filosofía de la vida no estaba compaginada con la voluntad de Dios como cada quien lo conciba. Y esto nos trajo a cada uno de nosotros la catástrofe y el apocalipsis en nuestra vida emocional. Es por ello que el hijo pródigo nos deja una esperanza para seguir hacia adelante en este largo camino llamado vida. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que te haya ayudado en tu recuperación. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Felices 24 horas. Dios te bendiga y hasta la próxima.